estamos haciendo provincia hoy en la Puebla del Río con la visita de Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación de Sevilla, al centro de visitantes La Dehesa de Abajo. Por su ubicación en pleno corazón del Parque Natural de Doñana, La Dehesa de Abajo constituye una de las reservas biológicas más importantes del sur de Europa, un espacio en el que la Diputación de Sevilla ha realizado una inversión cercana a los 500.000 euros. Con ello se ha puesto a punto el centro de interpretación de visitantes, así como otras obras necesarias para posibilitar el uso ecuestre del entorno, a través del Plan de Dinamización del Río, cofinanciado por la Junta de Andalucía. El turismo en general supone para la provincia de Sevilla un descubrimiento, porque no hace mucho tiempo la provincia de Sevilla vivía fundamentalmente del sector primario y el sector, en este caso, del turismo, era un olvidado. Lo nuestro y nuestra gran estrella es el río Guadalquivir. Este es un programa que se desarrolló desde la Diputación. De hecho, el gran impulso al centro de La Dehesa de Abajo se da desde la Diputación con un programa de ProDeTour que se llamaba InTuRío, pero la idea es que la entrada prácticamente de la marisma desde Sevilla, es a 25 minutos de Sevilla, es La Dehesa de Abajo. Ya la gente dice, párate que te lo cuentan. ¿Dónde vamos? Se le da un mapa de la zona, se le da un mapa de la laguna y se le cuenta todo lo que se puede ver y todo lo que se puede hacer. Y eso es lo que pretende la Diputación, pues aflorar de aquí el turismo de naturaleza y no a Carmona y aflorar lo que es el patrimonio monumental y artístico y no a otra parte de la provincia para que contemple esa gastronomía tan diversa y tan extraordinaria, en definitiva, pues hacerle apetitoso a aquellos que tienen a bien de visitarnos, que son miles, miles y miles de personas las que todos los años, pues cuando damos los datos que nos ofrece Turismo de la provincia, nos ofrece ProDeTour, pues al final pues estamos muy satisfechos, ¿no? Pieza fundamental, porque esto fue una iniciativa pública y pensamos que había que darle entrada a la iniciativa privada. Pero no a cualquier iniciativa privada, sino esa iniciativa privada que siente, que le gusta y que esto lo trata como si fuera suyo. Porque esto hay que conjugar el negocio, que siempre lo digo, la persona que arriesga, pues tiene que tener unos beneficios. Pero si esos beneficios van ligados con un cierto gusto, estilo, y como le pasa a Bertrán, que nada más que hablas con él un rato, pues se da uno cuenta que esto lo vive, ¿no? Nosotros vamos a cerrar el primer ejercicio casi con 100.000 visitas, de las cuales un 15% son extranjeros, y tenemos que partir de la base de que la meca de los ornitólogos a nivel europeo es Doñana, y que a la hora de hablar de Doñana la provincia de Sevilla tiene mucho que decir y muy alto, porque como destino de las aves es el mejor. Todas las marismas del Guadalquivir, sobre todo las de la Puebla, Andalcázar y Isla Mayor, Villa Manrique, Pilas, es una auténtica maravilla y viene para gente de todo el mundo. Y la suerte que tenemos aquí es que, habiendo sumado, como han dicho bien, me ha precedido en la palabra, sumamos energía pública con energía privada, y creo que estamos dando un servicio francamente con el punto de excelencia que se merecen los turistas que vienen y lo que nos pide ProDeTour que hagamos, y eso es lo que estamos haciendo. El centro de visitantes, la finca, como yo digo, ya la teníamos. La finca, lo ha comentado el presidente, y Bertrán en todo lo que ha hablado, la finca lo tenía todo, pero el centro de visitantes le ha dado un carisma muy especial a la finca, ¿no? Además, como ha contado el presidente, lo hemos intentado la licitación durante tres o cuatro o cinco años, diría yo. Yo creo que la hemos abierto, como dice el presidente. Dice, yo aquí he venido a inaugurar esto. Digo, ha venido, pero no hemos sido capaz de abrirlo. Y esta licitación, pues, ha sido una UTE la que la ha cogido, en una parte un constructor y en otra parte Bertrán, que es
un amante y un especialista en temas de las aves, y creo que le ha dado a la finca un potencial todavía más grande que el que ya tenía. Es que la mayor parte de la gente repite, y al repetir te preguntan qué otras cosas se puede ver. Y no lo digo en clave provincia solamente, como veis. Por ejemplo, hablamos de la vida salvaje Andalucía, trabajamos con Turismo Andaluz, por supuesto con ProDeTour, y la idea es que desde aquí, tenemos nuestra pequeña biblioteca de consulta, y desde aquí lo que hacemos es que proyectamos otros sitios. Si tú ya has visto, por ejemplo, las aves acuáticas de la Veta de la Palma y de la Dehesa de Abajo, vete a Sierra Norte. De estas cosas hay que estar todos los días innovando y pariendo ideas, como nos contaba Bertrán, ¿no? Esto no se puede quedar en una iniciativa, eso tiene que estar todos los días, tenemos que estar pensando cosas, porque al final la gente viene a eso, a la novedad, a la creatividad, a lo que no ven en otro sitio, ¿no? Y aquí tenemos un potencial extraordinario. Todo lo que veis son patos, cucharas, silbones, rabudos y frisos. Todo eso son ingleses, daneses, holandeses, alemanes, que parte de los fondos comunitarios de PAC es porque nosotros somos los cuarteles de invierno de esta gente. Y ellos lo que están haciendo es descansar porque por la noche se van al arroz. Y al final lo que se saca de conclusión es que hay tal cantidad de riqueza que desconocemos, que hay que hacer una buena campaña de publicidad para captar a esos visitantes, que no solo tiene que contemplar pues la cantidad de aves que hemos podido apreciar en este momento, sino que pues esto tiene una suma de sumando que al final hace que un día, un fin de semana, sea un fin de semana inolvidable, ¿no? Y eso es lo que pretende la Diputación, pues aflorar de aquí el turismo de naturaleza y no a Carmona y aflorar lo que es el patrimonio monumental y artístico y no a otra parte de la provincia para que contemple esa gastronomía tan diversa y tan extraordinaria. En definitiva, pues hacerle apetitoso a aquellos que tienen a bien de visitarnos, que son miles, ¿eh? Miles y miles de personas las que todos los años, pues cuando damos los datos que nos ofrece Turismo de la provincia, nos ofrece ProDeTour, pues al final pues estamos muy satisfechos, ¿no? No autocomplacientes, porque de estas cosas hay que estar todos los días innovando y pariendo ideas, como nos contaba Bertrán, ¿no? Esto no se puede quedar en una iniciativa, eso tiene que estar todos los días, tenemos que estar pensando cosas, porque al final la gente viene a eso, a la novedad, a la creatividad, a lo que no ven en otro sitio, ¿no? Y aquí tenemos un potencial extraordinario. Tras el recorrido por el centro de visitantes, el presidente de la Diputación y el alcalde de la Puebla del Río acudieron al municipio, donde visitaron las instalaciones de la empresa Lama, dedicada a la fabricación de sistemas de filtrado para regadío e industria. Estos son filtros de arena, estos los llegamos nosotros la sistema tradicional, convencional, lo podemos tener con pila, con panel solar, o lo podemos tener con distintos tipos de energía, si no hay. Y después tenemos los filtros de anilla. Los podemos tener de acero inoxidable, son de inoxidable, lo que pasa es que los pintamos para que estén más bonitos, son muy resistentes, estos pueden trabajar hasta 16 kilos de presión, o también los podemos tener de plástico, que son bastante más baratos. Estos claro, tienen claro. Un sistema muy curioso de apertura, porque no hace falta nada para abrirlo. Se sabe toda la trazabilidad, pues evidentemente estamos dentro de ISO, ¿no? De ISO 9001, ya muchísimos años. Entonces, con estos códigos que tenemos ahí, sabemos
¿Quién lo montó? ¿Quién lo probó? ¿De dónde viene? ¿En qué minuto se montó? Evidentemente la fecha y todas esas cosas, pero sabemos toda la trazabilidad de cada pieza. Claro, las cifras se han reducido en el sector industrial prácticamente a la mitad, como el resto del país, ¿no? Pero bueno, la crisis afortunadamente se está saliendo de ella, ¿no? De hecho, nosotros llevamos ya para 3 años que ya estamos saliendo de la crisis y estamos contratando plantilla. Hemos aumentado nosotros casi el 40% la plantilla. La evolución, sobre todo la más importante, ha sido en los mercados exteriores. El mercado nacional doméstico español se mantiene igual, pero donde hemos crecido ha sido en exportación. Y es que aunque la mayor parte de los ingresos provienen del ámbito agrícola en la localidad cigarrera, también existe un potente sector industrial instalado en el municipio. Uno de los mejores ejemplos se encuentra en Lama. La corporación, fundada en 1948, cuenta con 15 trabajadores y viene experimentando un crecimiento sostenido a lo largo de los últimos años. De hecho, en 2013 aumentó su facturación en un 40% respecto al año anterior. La compañía mantiene un laboratorio de investigación y desarrollo y exporta a los 5 continentes. Tenemos empresas fuera de España y acuerdos que hemos hecho con otras compañías para vender productos. Vamos, la línea de vender fuera no es nueva para nosotros, llevamos casi 30 años exportando, o sea que no es para nosotros una cosa nueva. Lo que pasa es que hemos reforzado con mayor presencia, haciendo más inversiones, con más personal y pues dedicando más tiempo al mercado exterior. Ya de unos años que lleva este molde, entonces pues se está procediendo a uno nuevo con una cierta de mejora, consume menos agua. Para nosotros el agua cada vez cuesta más dinero. Estamos hablando de que estamos regando en sitios como Tenerife, en la que el agua viene de ósmosis, o sea, no se saca del mar para regar. Entonces es muy caro. Entonces el agua que digamos que se tira de desecho, es muy importante consumir el mínimo posible. La visita finalizó en 2 de las obras que el Ayuntamiento está cometiendo gracias a las inversiones del Plan Supera en la localidad cigarrera. En concreto, el presidente y el alcalde presenciaron las labores, ya finalizadas, en uno de los parques municipales, con una inversión de 45.500 euros y las obras aún en activo del Parque Pozo Concejo, que ascienden a un montante total de 128.000 euros. En total, la inversión suma 331.000 euros. Plan Supera de la Diputación de Sevilla, a la Puebla le ha correspondido 337.000 euros, de las cuales hemos hecho 5 proyectos, 5 proyectos de mejoras en plazas y parques de la localidad. Uh-huh. Nosotros las 5 obras las hemos hecho por administración, uh-huh, las cuales estamos intentando también que entre unas 100 personas o 100 y pico de personas a trabajar mensualmente. Y esta que estáis viendo aquí es una de las obras que ya están terminadas, que era la pavimentación de césped artificial de los juegos infantiles del parque municipal. Este parque es el parque más antiguo que tiene la Puebla, y lo teníamos de tierra y lo que hemos hecho es mejorarlo con su alcantarillado, puesto bancos, entornales nuevos, los bancos, en fin. El alcalde de la Puebla del Río, Manuel Bejarano, se mostró agradecido por iniciativas como esta, como el Plan Supera y los nuevos puestos de trabajo que se crean gracias al mismo y de los que pueden disfrutar los jóvenes del municipio. Dar las gracias a la Diputación Provincial de Sevilla porque no solo está apostando por estas obras en su Plan Supera, sino que también hemos tenido un ahorro en un préstamo que teníamos con la Seguridad Social, con el tema de los préstamos estos que te están dando, que no tienen costes, que son costes cero. Ahora acabamos de recibir también para que solicitemos un tema de materiales inventariables para el tema del plan de empleo joven de la Junta, del plan de mayores de 30 años. Acabamos de terminar un plan extraordinario de urgencia municipal. Yo digo que ahora mismo los municipios, la Diputación está apostando muchísimo por ello y agradecérselo, que ahora mismo podemos tener trabajando entre la Junta con el empleo joven mayores de 30 que va a empezar. Nosotros podemos en estos 6 meses juntarnos con 60 o 70 contratos mensuales.